cada 14 de agosto comienza en Bolivia la celebración del Día de la Virgen de Urcupiña. Esta festividad está enmarcada en el calendario de todos los ciudadanos del país y este es uno de los mayores eventos religiosos, folclóricos y sociales de Bolivia. Comparable únicamente con el Carnaval de Oruro, hoy, en Actualidad y Patrimonio, presentamos la festividad de la Virgencita de Urcupiña. Bienvenidos. Mucha devoción, mucha alegría, mucha cultura. Todo tiene un origen, es decir, todo tiene un porqué. Hablemos inicialmente de la leyenda de la Virgen de Urcupiña y por qué es tan venerada. Los desfiles, las fiestas que se realizan en honor a esta Virgen conmemoran una leyenda sobre su descubrimiento. De acuerdo con los historiadores y clérigos del país, la tradición se remonta al siglo XVIII, concretamente al año 1700. En la localidad de Cota, Quillacollo, donde una humilde familia de campesinos subsistía con un pequeño rebaño de ovejas, estas ovejas estaban al cuidado de su hija. Esta menor normalmente pasaba mucho tiempo pasteando a sus ovejas, pero en el cuidado de estas ovejas a veces llevaba demasiado tiempo. Los padres, al notar la ausencia de su hija durante las horas de sus labores, le pidieron una explicación y esta les reveló que una virgen se le aparecía y hablaba con ella. Entonces la familia se acercó al lugar para comprobar la historia y fueron testigos de cómo la Virgen ascendía a los cielos. Durante ese año la Virgen se había aparecido innumerables veces ante esta joven pastora. Cada vez que ésta cuidaba su rebaño, ella bajaba las colinas de la comarca boliviana de Cota. Fuera de sí y casi sin creerlo, la familia entera de ovejeros se dirigió a la colina para comprobar si lo que la niña decía era cierto. Allí vieron cómo la Virgen ascendía a los cielos como si de sueño se tratase. Fue entonces cuando la pequeña pastora gritó en quechua: "Acaipiña, Urcupiña, Urcupiña", es decir, "ya está en el cerro". Fue así como nació el nombre de la Virgen hasta ahora. Totalmente sobrecogidos, corrieron al pueblo donde contaron la vivencia a todos los vecinos. Estos incrédulos terminaron al final por creer en la familia, cuando comprobaron por sí mismos la existencia de aquel ser celestial, y desde entonces se construyó en ese lugar la capilla de Quillacollo. La imagen de la Virgen se encuentra actualmente en el templo matriz de Quillacollo, que se ha convertido en un centro de peregrinación para los bolivianos. Allí se conmemora a la que también se conoce como la patrona de la integración nacional de Bolivia. La devoción a la Virgen de Urcupiña no se limita solo a las fronteras bolivianas, sino que se extiende a lo largo de otros países vecinos, tales como Chile y Argentina, e incluso España. Lo cierto es que los flujos de migración han favorecido a divulgar esta leyenda. Veamos cómo se honra a la Virgen. El día oficial en el que se conmemora a la Virgen de Urcupiña es el 15 de agosto. Sin embargo, la fiesta se alarga varios días, dando comienzo el 14 de agosto y extendiéndose hasta el 16. De este modo se honra a la Virgen desde dos enfoques, ambos distintos, uno el pagano y otro el religioso. El día 14 se organizan diferentes desfiles folclóricos similares a los que se realizan durante los carnavales, con la entrada folclórica y con la participación de aproximadamente 46.000 danzarines en la peregrinación hacia los pies de la mamita de Urcupiña. El 15 de agosto se celebra una misa oficial en la iglesia de Quillacollo, a la que asisten las máximas autoridades eclesiales del país. Finalmente, el 16, se pone punto final a la festividad con una romería popular en la que los ciudadanos se dirigen al cerro de Cota, donde recordamos se apareció la Virgen, y allí veneran justamente esta aparición. Veamos
paso a paso esta bella festividad religiosa desde la víspera. Cuando faltan 3 días, se aglomeran los comerciantes, se instalan los mismos y se apilan junto a las mesas que comienza ya esta festividad. Y exhiben mercadería para los que vienen a visitar a la Virgen y que van a comprar esa mercadería. Inicialmente son los artesanos y mayoristas. Un grupo de 20 comerciantes aproximadamente está sentado todo el año en este lugar, en la puerta del Calvario. Esta cantidad aumenta desde inicios de agosto más o menos a 100 comerciantes, donde ya se va avizorando esta festividad. Sin embargo, desde el 1 de agosto se va notando una afluencia mayor hasta los 3 días de esta fiesta. Asimismo, para abastecer a los compradores, llegan los mayoristas en el productos de billetes y otros objetos que son causa de esta fe. La venta en este sector se caracteriza por representar los deseos materiales. Quien pide abundancia suele comprar billetes, la imagen de un sapo, un gallo, también hay bebés, casas, camiones y hasta títulos universitarios. Por otro lado, los comerciantes se instalan en las laderas de la iglesia de San Ildefonso para la venta un poco más religiosa, donde la gente busca más ropa para las imágenes de la Virgen, rosarios, velas y otros elementos similares. Los comerciantes se acercan al medio siglo de actividad, justamente con todo lo que describimos. Asimismo, en este proceso, la instalación de graderías en el recorrido llega más o menos a 800 personas que disponen de estos sitios para la entrada folclórica. La instalación de parqueos y baños no generan un ingreso directo para el municipio, pero son servicios por los que sí se recaudan cuantiosos montos y recursos económicos. En total se estima un movimiento aproximado de 2 a 3 millones de dólares durante toda la festividad. El 70% es generado por el comercio informal. Piedras, rituales y fe en el Calvario de Urgupiña. Dentro de esta única forma de cultura y fe están los rituales muy singulares en el Calvario de la festividad de la Virgen de Urgupiña, que congrega miles de feligreses que comparten todo tipo de ritos y tradiciones sincréticas a los pies del Cerro de Cosa. La multitud de todos estos visitantes que vienen desde diversos puntos del país y del mundo se observa desde el ingreso a Quillacollo, formando un anillo alrededor del santuario de la Virgen por la cantidad de gente que se presenta. Cada persona con una promesa, un sueño, un favor y después inmensa gratitud. Ahora muchas personas, familias enteras, visitan este sitio motivados por la fe, donde cargan normalmente en sus espaldas piedras de más de 20 kilos de peso. Según la cultura local, esta práctica simboliza en la roca el dinero o el oro que a base de esfuerzo con vasos al extraerlo de la tierra es donde adquiere esta significancia. La mayoría de los devotos piden salud, trabajo y bienes inmuebles y aseguran sentirse complacidos por todos los favores que se ha concedido por la mamita de Urgupiña. Personas dedicadas a este culto, los llamados amautas, son quienes guían estos rituales, quienes realizan simbólicamente un pago a la Pachamama por las piedras que se han extraído del cerro y que están en forma de préstamo, que se hace durante esta ceremonia que dura aproximadamente de 10 a 15 minutos, donde se eleva una oración en aymara y otra en castellano con un llamado a los ancestros y agradecimiento. También se hace en quechua, esto en agradecimiento. También existen algunos elementos que relacionan a Dios. Está obviamente la Virgen, está un crucifijo, está a veces la cerveza y también un quirquincho, que son elementos que dan suerte a los feligreses. Todos mencionan algo muy importante y vamos a extraer esta parte. Todos hablan que la Virgen es la mamita que tiene poder, que los ayuda, que tiene un significado. Así también lo tienen los achachilas, que les dan sabiduría a quienes también se les agradece. Ahora vamos conociendo la otra cara de esta festividad, los datos que nos da, que son realmente interesantes, como mencionar que esta festividad aporta de manera
muy importante a la cultura, siendo un patrimonio boliviano indiscutible. Pero más aún genera riquezas para los bolivianos, tanto así que esta festividad genera aproximadamente 3 millones de dólares durante los días de fiesta y colabora con el turismo casi con un 12% de turistas del extranjero que llegan a la ciudad de Cochabamba, concretamente a Quillacollo. La festividad de la Virgen de Urcupiña representa importantes ingresos para el municipio de Quillacollo. Se estima que toda la fiesta mueve aproximadamente los millones mencionados en dólares, pero un 70% del comercio es informal, por lo que ayuda a los que más lo necesitan. Para dar una orientación de este hecho, en 2018 se calculó una recaudación de más de 650 mil bolivianos para la alcaldía por la venta de sitios para las graderías y artículos relacionados. Un informe de 2018 detalla que se recaudó 375 mil bolivianos por el alquiler de espacios para graderías, mientras 275 mil fueron por la cesión para venta de productos. El mismo documento señala que se vendió sitios a más de 2.300 personas dedicadas al comercio. Sin embargo, los vendedores señalan que hay un número también muy importante en la parte informal. Así también, informalmente, se asientan en la avenida Blanco Galindo sin ningún permiso. En fin, significa que en Quillacollo hay 5.000 comerciantes que durante los 3 días intentan vender todo tipo de productos a más de 1 millón de visitantes a este municipio de Quillacollo. Los turistas generan un ingreso importantísimo también, tanto así que el Instituto Nacional de Estadística en 2017 registró un 63% de feligreses locales, un 24% del interior del país y un 12% de extranjeros, principalmente de Argentina y Brasil. El mismo estudio establece que quienes más movimiento económico generan son los extranjeros, que gastan en comida, bebida, hotelería, y se estima que solo los peregrinos de Brasil y Argentina generan 2.3 millones de dólares durante toda la festividad. Sin embargo, el dato no es igual de alentador últimamente, pues las cifras han reducido muy importantemente, pero aún sigue la significación y la fuerza de esta festividad. Disfrutemos un poco de esta bella festividad a través de la entrada en devoción a la mamita de Urcupiña.
Pásate. Orgullosos como bolivianos y felices de haber mostrado la festividad en devoción a la Virgen de Urcupiña como riqueza religiosa, cultural y patrimonial de nuestro país, nos despedimos. Esto fue Actualidad y Patrimonio. Gracias.